Camus se llama, es una banda de rock, hard rock porteño que viene a visitarnos a Córdoba y que compartirá aquí en escena, digamos, será la banda telonera de un grande del rock nacional como es Viticus, que estarán presentes esta noche aquí en nuestra ciudad. Vemos un poco lo que nos va a traer esta banda Camus, telonera de Viticus. Leti y yo nos conocimos por internet en el 2011, más o menos. Ella venía de una banda y de hard rock, yo de otra también del mismo género. Y bueno, las dos bandas estaban disolviendo a la vez y a los dos nos gustaban las bandas del otro. Y bueno, decidimos hacer una banda, así que teníamos los mismos gustos y el mismo interés en hacer un proyecto serio. Influencias musicales son diversas, cada uno viene de distintas ramas, cada uno escucha, no somos muy... digamos, estilistas, pero sí lo que más nos ha influenciado es el rock de los 70. Generalmente siempre decimos que para aprender hay que volver a esos años, y generalmente lo que nos basamos en lo que una banda que quizás nos guía es Led Zeppelin, Deep Purple, muchas de las bandas, Jimi Hendrix, Rush, son bandas que nos han influenciado muchísimo, pero bueno, luego obviamente cada uno va escuchando por lo que se va nutriendo, y eso hace que esa batidora de gustos musicales pueda salir lo que es hoy en día Camus. Camus es una banda que, como decía Leti, tiene muchas influencias de los 70s, y después también nos influenció mucho con lo que es el 2000, digamos, Audioslave, The Revolver o los Pilots en los 90. Yo creo que si tendríamos que poner una definición, es como que es un rock crudo, digamos. Está tocado desde una impronta bastante garayera, pero bueno, tiene muchas influencias de los 70, digamos. Tienen todos los temas que son los de viola, tiene muchos de esos condimentos setentosos. Tuvimos la suerte de poder grabar en Windows Studios. Grabamos en Unísono, el estudio de Cerati, que para nosotros es un prócer, básicamente. Bueno, grabamos en el estudio de Triada, de Ciseas, donde grabamos Mandrágora, nuestro primer disco. Después fuimos a grabar en Del Abasto al Pasto, que es un estudio increíble, donde grabó, no sé, De Cal, por ejemplo. Que grabamos nuestro segundo disco, producido por Fito Fargo, que también fue un honor poder laburar con él, un capo. Nosotros tocamos mucho lo que es en Capital, en Gran Buenos Aires. Este año pudimos ir al Vortrix de Rosario, que fue un lujazo. Fuimos a San Luis, ahora bueno, vamos a estar tocando el 3 de diciembre en Córdoba, en Cracovia, que es tremendo, un sueño para nosotros. Y en Capital, digamos, tocamos en lo que son los lugares más lindos para nosotros, los más conocidos capaz, que son Roxy, Uniclub, el Teatro Vortrix, Niceto. Nuestra primera grabación fue nuestro primer EP de tres temas, que hicimos una pequeña tirada. Ese pelo lo pudimos grabar en Unísono, en el estudio de Cerati, como él comentaba bien hace un rato. Hemos grabado también el primer disco en Estudios Triada, con Susi Seas, que fue nuestro productor del primer disco, que se llama Mandrágora. Y realmente podemos decir que con 4 años tenemos 2 discos fuertes, donde estamos muy orgullosos de poder tenerlos, ¿no? Y hemos podido grabar 3 videos, Desesperación, que es un tema del primer disco. También hemos grabado El Otro Lado, que era un video del EP, de nuestra primera grabación. Y bueno, en nuestro segundo disco pudimos filmar todo lo que fue el show de Niceto, que fue para nosotros muy importante, porque fue la presentación de Volumen 2. Y realmente estamos muy orgullosos también de poder filmar nuestro video, porque necesitábamos ese material también para mostrar a la gente cómo es la banda en vivo y cómo funciona, ¿no? Y bueno, realmente vamos sacando de a poco los temas para que la gente los vaya disfrutando, los pueden encontrar en YouTube. Este sábado vamos a estar teniendo el honor, la suerte, de estar tocando por primera vez en la ciudad de Córdoba. Vamos a estar tocando en Cracovia, que es la Ceras 94, junto a nada más y nada menos que Viticus. Así que bueno, los esperamos a todos ahí, para que nos puedan conocer. Bueno, nada más que decir que uno no, total, ¿no?
Sí, muy contentos. Además, bueno, Vitico es una banda amiga y vamos a estar compartiendo el escenario con ellos, que realmente es obviamente una alegría poder compartir y poder también hacer uno de los primeros viajes que hacemos fuera de Capital con ellos, ¿no? Primera pausa en puntocordoba.ar de esta tarde. No se vayan, que aún nos queda buena parte del programa por compartir.